Estudiantes del Colegio Mercantil de Occidente en Chinandega realizaron el Via Crucis Estudiantil del Viernes de Dolores como una manifestación de fe entre los jóvenes en estos días de pasión. Con este acto religioso, los estudiantes salen de vacaciones en un periodo de una semana, llevando a sus hogares la espiritualidad cristiana como parte de su formación. Una semana de mucha fe para nosotros y hay que mostrar todas nuestras culturas de nuestra religión. Es importante que los alumnos estén involucrados en la realización del Via Crucis, que es para nosotros parte de nuestra vivencia. La Semana Santa es una invitación para que todos los cristianos y católicos especialmente, pues volvamos al corazón de Jesucristo. El buen pastor nos está llamando, nos quiere perdonar. Yo como obispo tendría que repetir las palabras de San Pablo: seamos humildes, dejémonos perdonar por Dios. A través de la penúltima estación viviente de la Vía Sacra, Jesús en los brazos de María, los estudiantes hicieron ver la importancia del mundo cristiano, representado por María, de recibir en su regazo el cuerpo inerte de Jesús crucificado. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Madre Santísima. Te adoramos, Cristo, y bendecimos de que pues por tu Santa Cruz redimites al mundo y a mi alma pecadora. Amén. Esto para nosotros es muy importante porque así nosotros revivimos y damos testimonio de lo que somos y de lo que podemos ser. Así damos un ejemplo para los demás jóvenes que puedan tratar de hacerlo siempre y de seguir con estas tradiciones que nos han dejado. Esto es un ejemplo también de nuestro colegio que siempre nos hace instruirnos en estas celebraciones de la Semana Santa y del Cuaresma. Pues es algo aún más motivante que simplemente ver las imágenes. Nosotros al representar esta escena estamos motivando más al pueblo a que se integre a nuestras tradiciones y costumbres religiosas. Los jóvenes, por medio de estas manifestaciones, mandan un mensaje al pueblo nicaragüense para que esta Semana Santa sea de reflexión y acercamiento a los actos litúrgicos de los templos en sus diferentes denominaciones cristianas. En el departamento de Chinandega les informó Belkis Medina.